Yo lo que voy a hacer es tocar con ustedes para dejar mi guía hecha para después en otras sesiones hacer mis dobs de guitarra. Entonces, al llegar al estudio, Jota y Pablo me dijeron, y Camilo Montilla, con quien estábamos produciendo, me dijeron, vaya, diga algo. Y eso era una banda resólida, tocando a trío cosas raras y bien tocadas, instrumentales. ¿Y yo ahora qué iba a decir? Así que yo comencé a decir lo que primero se me ocurrió. Y yo creo que yo dije, el mundo ya no le come a esa rumba. Y ellos dijeron, siga, eso. Yo, pero si eso qué es, si eso no es nada. Diga lo que quiera, es eso. Eso no es nada. Sí, o sea, yo completé 2:30 de decir cualquier cosa. Lo estamos probando todavía. Entonces, mira, miren ustedes y tomen la decisión. Aquí, por el cambio de guitarra, ella, el delay lo está empujando en los medios. O sea, estamos dando un... Antes estábamos dando un... ¿Verdad? Por la Dan. Oigamos cómo se siente ese delay en los medios. Si nos gusta, lo dejamos. Si no, ecualizas entonces un poquito. Claro que sí. ¿Verdad? Oigámoslo. Pero lo interesante de eso es que hay dos cosas que aprendimos de Calcetos. Una es que de casualidad, de absoluta casualidad, así, cuando comenzamos a tocar eso y cuando en la radio de cuatro canales comenzaron a poner esa canción era rarísima, pero tenía el estribillo de se largan todos de mi casa. Sí, yo lo que yo me imaginaba era que había habido una fiesta y que el protagonista de la fiesta se había aburrido y quería que ya todo el mundo se fuera. O sea, la idea más vana y frívola del mundo. O sea, ahí no hay nada de filosofía de nada, ni búsqueda de nada. Como para que sonara algo. Eso era un experimento tanto que cuando nosotros terminamos de grabar el primer disco de Los Ciegos Sordomudos, yo dije, no publiquemos eso. Está muy chévere el experimento. Estos son ejercicios de casa. Ejercicios de casa es que ese álbum casi se llama Ejercicios de Casa Volumen 1. Porque hubo una discusión fuertísima si lo íbamos a publicar o no, y yo no quería. Largan todos de mi casa, la cenicienta va a dormir. Aquí se terminó esta fiesta y nadie la pudo seducir. Se largan todos de mi casa, la cenicienta va a dormir. Aquí se terminó esta fiesta, nadie la pudo seducir. Allí había mucha rebeldía y muchas ganas de gritar de todo el mundo, muchas ganas de poguear, muchas ganas de decir tenemos música. Y Se largan todos de mi casa, creo que hizo match con eso. Y la gente no sabía cómo se llamaba el grupo, ni entendía nada, ni tenían por qué entender nada, porque tampoco había nada que entender ahí, pero sí estaban esperando que salieran los tres manes que dicen se largan todos de mi casa. Allá viene un aguacero, la historia se va a repetir, me pongo ligero el sombrero, yo ya me...